Eguerdión. Buenos días, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Gracias por acudir a este acto y, si me lo permitís, agradecer en especial la presencia y darle la bienvenida a esta tierra en la que tanto te queremos, a nuestro compañero, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En primer lugar, quiero disculpar a nuestra compañera Rafaela Romero, Rafi, que hoy no ha podido estar presente con nosotros y nosotras, porque, como se suele decir, todo hueco es trinchera y, por lo tanto, no hay que dejar ningún acto, ningún foro, ningún hueco sin la presencia de una socialista. Y en este momento se encuentra en un debate de candidatos. Desde aquí, Rafi, toda nuestra fuerza de todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista. Bueno, voy a ser muy breve, ya que, teniendo el lujo de contar con la presencia de José Luis, no podemos perder ni un minuto. Queremos escuchar todo lo que nos tienes que decir, que es mucho. Y lo hemos comprobado durante esta campaña a través de los medios de comunicación. Pero hoy tenemos la suerte de tenerte aquí y debo decirte, compañero, si se me permite la expresión y si me lo permites, que es que estás sembrado en esta campaña. Bien. Si no estoy en un error, creo que eres un gran lector y un gran admirador de Jorge Luis Borges. De hecho, creo que escribiste un ensayo sobre uno de los cuentos más famosos de él. Pues bien, Borges, en una de sus clases que impartió en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en 1996, dijo lo siguiente: quizás la obra más importante de un escritor es la imagen que deja de sí mismo, más allá de las páginas escritas por él. Esta reflexión de Borges me da pie para decir que la imagen de José Luis, del presidente Rodríguez Zapatero, va indisolublemente unida al impulso de las leyes sociales, a la conquista de derechos, a su talante conciliador, a su talante dialogante y siempre, siempre desde los valores que representa el socialismo. Y cómo no, para todos los y las españolas, pero sobre todo para todos nosotros y nosotras, los vascos y vascas, tu audacia y tu valentía para conseguir el fin de ETA. Porque sí, fue con tu gobierno cuando se logró el fin de ETA. He dicho que iba a ser breve y lo voy a cumplir. Y ya voy finalizando. Pero como no podemos perder ni un minuto de esta campaña sin trasladar la importancia de estas elecciones, de lo importante que es el voto para el Partido Socialista, porque es el único garante del avance de los derechos. Decir que el 23 de julio todos y todas a votar al Partido Socialista, porque si no, el 24 lo lamentaremos. Y escucharme bien, ya será tarde. Por lo tanto, a votar y a votar. Y ahora ha llegado el momento esperado. Os dejo con el compañero presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias, compañeras y compañeros. En mi regreso a San Sebastián, a esta Euskadi en paz, en libertad, voy a haceros una confesión. Todos tenemos muchas cosas de las que nos sentimos orgullosos en nuestra vida. Pero yo de la que más orgulloso me siento es de ser militante del Partido Socialista Obrero Español. Y el Partido Socialista Obrero Español, de quien se tiene más que sentir más orgulloso en toda su historia, es de los socialistas vascos. De los socialistas vascos, desde Ramón Rubial hasta aquí. Aquí se fundaron buenas de las teorías, de los principios, de la entrega en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y aquí se culminó la gran tarea de que este país viva en paz y en libertad, gracias, ante todo, a los compañeros socialistas vascos. Euskadi está mejor que nunca, porque la violencia terminó para siempre y porque hay un gobierno en Madrid del Partido Socialista Obrero Español, que es garante de la convivencia. Y yo decía estos días que, sabéis que me he implicado bastante en esta campaña, ¿no? En fin, no podía hacer otra cosa. Y sí, no. Y que ahí estaba, dije el otro día en Valladolid que estaba medio gas, Pachi me lo recordaba. Hoy voy a empezar ya en la semana a acelerar un poco. A meterle una marcha más. Ah, el Partido Popular y estas derechas mediáticas que tienen, están con los cuántos diputados va a sacar. Un día estaban en 140, 150, ahora ya dicen, no, 168, no, es probable, 175. No, 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 hombre, no. Ya sabemos que no son muy modestos. La derecha nunca se ha caracterizado por la modestia. No, no, 150, 100, no, no. Van a sacar 457. No, un momento, un momento. Que son más o menos las falsedades que dicen cada día en esta campaña electoral. 457. Son los que van a sacar. Y nosotros, con humildad sacaremos los que merezcamos. Y yo puedo decir, ¿por qué no pido el voto para mí? Ya lo pedí en su día. Y por cierto, me lo dieron muchos ciudadanos aquí en Euskadi, muchas mujeres y hombres de Euskadi. Se lo agradezco infinitamente. Pero ahora es tan importante que nos den el voto al Partido Socialista como en 2004 y 2008 fue para lograr la paz. Ahora es para garantizar la convivencia democrática, para garantizar el pluralismo y que no haya una política de reacción, reaccionaria, cavernícola. Ah, yo lo dije estos días, lo había dicho. Las falsedades tienen un recorrido corto. Pero el señor Feijóo ha estado una semana hasta que hoy una periodista le ha preguntado y se ha quedado en evidencia. Se ha quedado en evidencia de la falsedad y ha tenido que medio rectificar. Digo, ¿qué verdad es eso? De que aquellos que más acusan de mentir son los que menos verdades dicen. Los que menos verdades dicen. Y ya que tiene que rectificar, que ha empezado hoy, no va a tener días de campaña el señor Feijóo para todas las rectificaciones por faltar a la verdad que ha hecho en esta campaña y en el debate con Pedro Sánchez. No va a tener días suficientes en esta campaña. Sí, además es que lo sostenía y lo decía. Cuidado, ha estado una semana manteniendo lo mismo hasta que le enfrentaron con la verdad. Cuando te enfrentan con la verdad, tienes un problema. Vamos a ver ahora, entonces, ¿qué teoría inventa la derecha? ¿Esto qué ha sido? ¿Un engaño? ¿Una rectificación? ¿O una idea precocinada para crear confusión entre la gente? A ver ahora cómo se desenvuelven. Después de haber estado acusando, que es lo único que han sabido hacer por España, lo único que han sabido hacer por España en estos 4 años es insultar al presidente del gobierno. Lo único que han hecho por España. Esa es su hoja de servicios, el balance que tienen. Sí, en efecto, aquellos que más acusan de mentir, Pachi, son los que menos verdades dicen. Dime de qué te presume y te diré de qué careces. Y eso es lo que está quedando clara en esta campaña. En esta campaña están quedando claras dos cosas. Uno, lo que han usado la falsedad, la mentira, la insidia y hasta el dolor de las víctimas. Hasta el dolor de las víctimas. La carencia de proyecto que tienen y la derechización de la derecha. La derechización del PP, del Partido Popular de Feijóo, que es el más de derechas desde Alianza Popular, desde los Siete Magníficos. Si coges los discursos de aquellos, es como los que hacen ahora, más o menos. Oiga, no sé si alguna vez tuvieron algo de centro, pero ya no les queda nada de centro. Estuvieron años buscando el centro. Y entonces, viendo como no lo encontraban, dieron la vuelta y a la derecha hasta el fondo. Que es donde están, al fondo de la derecha. No, es el PP la cuestión. Vox es una libre falsa. Es un apéndice de la derecha. Nos han puesto ahí una libre falsa, que es Vox, que no tiene ninguna posibilidad. Es el PP y su derechización permanente, que se demuestra en su falta de lealtad, de la mínima lealtad al Estado, que ha demostrado no renovando el Consejo del Poder Judicial en una actitud de revuelta institucional, que ha demostrado no arrimando el hombro en ningún momento con la pandemia, como si la pandemia se hubiera fabricado en Ferraz. Solo les faltó decir eso. Y que han estado acusando con mentiras, acusando con insidias, con una hipocresía intolerable. Intolerable. Yo cuando escuché al señor Feijóo, frase que le va a acompañar durante mucho tiempo, decir a nuestro presidente del gobierno, a Pedro, en el Senado, cuando le dijo, usted es más generoso con los verdugos que con las víctimas. Ese fue el día que yo dije, esta campaña la voy a hacer entera y voy a hablar muy claro. Porque esto es indigno e intolerable de alguien que quiere ser presidente del gobierno. Decirle eso al líder del Partido Socialista. Jesús. La derecha más derecha que nunca es el PP. Más derecha que nunca. Ya no hay centro derecha. Solo hay centro izquierda. Que aglutina al Partido Socialista y mucha izquierda. El centro ya solo tiene de referencia al centro izquierda. El centro derecha lo derogaron, eso sí que lo han derogado. Bueno, también parece que el señor Feijóo se va a derogar a sí mismo porque no quiere ir mañana al debate, ¿no? Pero un poco de respeto a los españoles, vaya al debate, señor Feijóo. Si no es si es que el respeto no es ni a Sánchez ni a... Es el respeto a los españoles, a la democracia. Vaya y participa al debate. Dice, sí, quiero 4. A 4 no, a 7 sí. Anda. Pero si a 7 está Bildu. Pero no es Bildu incompatible para todo. Ah, pero le quiere para debatir. Como que el acto de debatir no es un acto esencialmente democrático. ¿Cómo es posible, Pachi? Por cierto... Estuviste soberbio el otro día en el debate. Pero además así, ¿no? No, de verdad, soberbio. Tanto es así que cuando avanzaba el debate digo, joder, si Pachi parece de Bilbao. Con qué naturalidad y con qué tranquilidad. Claro, yo veía a portavoz del PP, en fin... Pasó un poquito mal. Claro, socialista vasco. Sí, claro. Han estado en esa política absolutamente derechista, derechona, derechizándose. Todo el día. Ya, claro, están en el terreno en el que niegan las cosas más evidentes, porque... La estrategia de la extrema derecha en el mundo es poner en cuestión las verdades de la democracia. Y dentro de las verdades de la democracia están las cosas que son objetivas, objetivas. O sea, han estado intentando pensar que la gente todavía, he tenido alguna anécdota en eso, que ETA todavía existe. Una señora en la campaña electoral de las municipales, en Alicante, en un mitin al salir, votante nuestra, típica, mujer de buena fe, y me acerca y dice, oye, pero no pactaréis con ETA. Digo, pero, le pregunté el nombre, ¿cómo se llamaba? Digo, pero señora, no, pues eso, desapareció la violencia, desapareció ETA hace 12 años, tal. Ya estaba en la confusión. Es que hay verdades objetivas. Verdades objetivas, si no, no se sostiene ninguna democracia. Porque el debate tiene que ser sobre elementos sobre los que podamos compartir. Lo han cuestionado todo. Era muy lamentable, es muy lamentable que vuelvan a decir eso. Muy lamentable. Y por eso les tuve que recordar lo que les voy a recordar ahora. Sí, fue bajo mi gobierno que terminó ETA, que se rindió ETA, que se entregó ETA. Y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y fue bajo la lendakaricia de Pachi López, cuando terminó ETA, cuando se entregó ETA, cuando se derrotó ETA. Y se siente muy orgulloso de ello. ¿Y sabéis lo que os digo? No vamos a dejar de decirlo. Sí, con esta convicción, porque ante la convicción de la verdad no hay mentira que se pueda imponer. Jesús, gracias por todo. Gracias siempre, Jesús. Gracias. Valiente. Sí. Y mi recuerdo a Rodolfo Ares por tantas horas entregadas en la tarea. Mi recuerdo, cariñoso. Y a todos los compañeros que han dado todo. Hasta la vida. Tantos compañeros. Sí, yo me emociono también. Empiezo a recordar los momentos de los funerales de Isaías, sobre todo porque fue en aquel momento tan terrible de la campaña electoral lo que representaba. Me emociono. Jesús, nos emocionamos. Tenemos derecho a emocionarnos por lo que suponía lo que estábamos haciendo, por lo que queríamos, por la nobleza de nuestros afanes. Y a la vez que me emociono, me indigno. Me indigno, porque no vamos a consentir, no voy a consentir que nadie arroje el terrorismo al Partido Socialista, ni a Pedro Sánchez, ni a ningún compañero en la lucha política. Sí. No lo he hecho nunca a la sociedad vasca, pero hoy lo voy a hacer. Insisto que es muy agradecido la cantidad de votos que nos dieron en 2004 y en 2008. Para que vean lo que vale un voto. Un voto, el voto. Gracias a ese voto mayoritario en el País Vasco, pudimos culminar la tarea de llegar a la paz. A esta paz que inunda Euskadi, que la hace respirar, que permite recuperar el valor de la vida, sin olvidar la memoria de los que perdieron tan injustamente el derecho a vivir. Sí, gracias a ese voto mayoritario se lograron cosas como culminar el deseo de la paz, pero también se logró, por ejemplo, salir de una guerra. Fijaros lo que es un voto. Lograr una paz deseada, después de tanto dolor y sufrimiento, o salirnos de una guerra que habíamos rechazado ampliamente, como la guerra de Irak. Un voto, cada voto, el voto. Por eso, yo tengo que pedir a la inmensa mayoría de la sociedad vasca que por la tarea, el afán, la entrega que hemos puesto para que este país viva en paz, se reconcilie consigo mismo, piense solo en el futuro del bienestar de sus hijos y honre a las víctimas. Por esa tarea pido el voto a todos los vascos para el Partido Socialista. Y no lo pido para mí, lo pido para el futuro de la convivencia de Euskadi y de España. Por la tarea realizada, por el compromiso establecido. Antes decía que la derecha no se caracterizaba por la modestia. Es evidente, ya les conocemos. Nosotros nos gusta ser tan humildes como parecernos a las piedras, pero debemos defender con orgullo lo que representamos. Enhorabuena por esa alcaldía. Y desde luego tenemos una obligación, que es escribir la historia, escribir la verdad. No hay país que se reconozca a sí mismo, que tenga futuro, si no tiene anclajes en una memoria clara, en la memoria clara. Nosotros y todos los demócratas, da no sé qué oír algún dirigente del Partido Popular vasco estos días. Nosotros y todos los demócratas dijimos que el fin de la violencia suponía, por supuesto, la apertura a la participación institucional como es la democracia. No porque lo dijéramos, porque son así las reglas del juego, porque es la democracia. A Bildu o a quien fuera, respetando las reglas, la participación, porque detrás hay ciudadanos que han podido comprobar que la democracia es generosa, que la democracia es integradora, que lo es España, que la convivencia es posible, que el pluralismo se respeta y que todas las ideas caben mientras tú me respetes a mí y yo te respete a ti. Esas son las reglas del juego y lo hemos demostrado. Hemos hecho fuerte la democracia. Le hemos dado el sentido último y auténtico. Y tenemos la coherencia de haber defendido siempre lo mismo. Siempre lo mismo hemos defendido. Por eso tenemos 144 años de historia. Por eso, y porque sabemos que uno de los valores esenciales del Partido Socialista es la lealtad. La lealtad de los que están con los que estuvieron. Y la lealtad de los que estuvieron con los que están. Y la lealtad de los que están con los que vengan. ¿Por qué? Porque este partido no pertenece a ninguno de sus líderes ni sus dirigentes. Este partido pertenece a la ciudadanía, al pueblo, a los trabajadores especialmente y a todos los militantes. Es un proyecto colectivo. Por eso, no caigamos. La derecha es así, no caigamos. Ya sé que no el partido, pero no caigamos. Cuidado. Alguna vez que oigo alguna... en la trampa. La cuestión no es Pedro Sánchez. Sí. En vez de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno se llamara Javier Rodríguez. Sería Javier Rodríguez el tema. Y nosotros que tenemos esos 144 años de historia porque sabemos de qué va esto, porque tenemos la firmeza, las convicciones, la capacidad de compromiso, tenemos que responder como un solo hombre. Señor Feijóo, no se equivoque. No haga una política infantil. Eso puede que sea su partido, pero es una política infantil. El Partido Socialista está como un solo hombre detrás del presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez. Como un solo hombre. Sí. Yo pido el voto para la mayoría, para la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca. Bueno, hay algunos rumores en Madrid de que el PNV... Es verdad que el PNV le dio la investidura a Aznar y a mí nunca me la dio. Eso queda ahí, ¿no? Yo alguna vez se lo he dicho. Es un temita, ¿no? Bueno, yo, me parece bien. Bueno, si yo colaboré con ellos, se portaron bien conmigo. Yo no tengo ningún problema en reconocer, pero nosotros somos generosos, hay que serlo. Se portaron bien con el tema del fin de la violencia, ayudaron, colaboraron. No tengo ningún problema, pero... No, hay rumores. Hay rumores por Madrid. ¿De qué harán? ¿Qué no harán? Pues evitemos los rumores a los ciudadanos vascos. Desde luego, donde no va a haber ninguna duda es que el Partido Socialista va a ser la firmeza política con los votos para que la derecha y la reacción no prosperen en este país. El Partido Socialista. Sí, que queremos que este país siga mejorando el salario mínimo interprofesional, que es el gobierno que más lo ha mejorado, que siga creando empleo como ningún otro país de Europa en este momento, que en estos primeros 6 meses de lo que va de año son los mejores 6 meses de creación de empleo de toda la historia de España. Madre mía, si esto les pasara a ellos sería insoportable. Que este es el gobierno que ha conseguido cambiar el destino del mercado laboral, convirtiendo los contratos que antes eran mayoritariamente precarios en contratos estables. Que es el gobierno que más ha invertido en becas, que es sin duda alguna el mejor camino para superar las desigualdades. Que ha tenido el coraje, por eso le dan tanto a Pedro, yo sé lo que pasa allí, ¿eh? Ha tenido el coraje de decir, oiga, mire usted, hay dificultades, pues los que tienen más posibilidades que contribuyan más. Y por eso ha puesto el impuesto a las eléctricas y a la banca, que estaban teniendo unos grandes beneficios, y a las grandes fortunas, que es lo que quiere derogar Feijóo. Lo único que derogaría realmente. Ah, claro. Sí, yo quiero un gobierno que reduzca las desigualdades. Yo quiero un gobierno para España que garantice la convivencia, como ha hecho Pedro Sánchez con Cataluña, y por supuesto con Euskadi, que dialogue, que entienda que España es lo suficientemente extensa en todos los sentidos, que caben todas las lenguas, todas las identidades, todas las banderas, que nos podemos sentir y abrazar a todas por igual. Yo siento envidia cada vez que oigo a los que hablan euskera, a los que hablan catalán o gallego, lo siento, me gustaría... La siento como lenguas de mi país, son lenguas de mi país, son mis lenguas. No es mi lengua, pero es lengua mía. Y esto es cuestión de entender la democracia. Esa democracia que nosotros sí sufrimos cuando vemos que hay comportamientos políticos que minan la confianza en la democracia. Sufrimos cuando la democracia se ve que se zarandea. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha costado mucho. Aunque las generaciones más jóvenes, incluida la mía, llegara casi a la democracia sin saber, pero tenemos una historia que al final está ahí. Aunque tengas 50 años, lo sabes, lo que pasaron en tus familias, lo que costó en esta vida poder, en este país poder vivir en libertad. Sabemos lo que cuesta llegar a la democracia, defenderla. Claro, los que no les costó nada ni lucharon por nada la valoran menos, como toda la vida. El que lo tiene todo, pues no valora nada. Y nosotros no nos olvidemos, somos el partido de la gente que no tiene de todo. Por eso nacimos, por eso hemos estado 144 años defendiendo unos valores. Yo quiero un gobierno, Pachi, un gobierno y una mayoría parlamentaria. Nosotros tenemos vocación de mayoría siempre, ¿eh? De mayoría. Primero vamos a por la mayoría, luego si hay que pactar, pero primero por la mayoría. Porque tenemos la fuerza, la autonomía, la historia de haber ganado más elecciones que ningún partido y de haber gobernado más años. En esta España, oiga, esta España que es una España que da alegría de vivir, hombre, en esta España y de convivir, y no digamos en Euskadi. Sobre todo cuando he bajado. ¿He visto la temperatura que hacía? Después del calor que hay en Madrid, digo, yo me quedo aquí. Sí, esta España en la que uno se siente alegre, feliz, por vivir en ella, por convivir en ella, que ha dado este salto histórico tan impresionante en democracia, en educación, en avance social, en cultura. Y esto es lo que más me preocupa, porque lo peor de la derechización de la derecha es ese abismo en el que se meten, ese agujero negro de negacionismo, de poder cuestionar la ciencia, el conocimiento, la tecnología, que es lo que sin duda ha hecho más progresar a nuestra civilización en la historia. No es una anécdota, no es para que miremos para otro lado, pero cada vez que en un ayuntamiento, en cualquier lado, se censura, palabra que creíamos que no la volveríamos a oír desde el año 77, por primera vez desde el año 77 se habla de censura en España, en los gobiernos de la derechizada derecha que ha llegado suspendiendo obras de teatro y suspendiendo actuaciones musicales. Por eso hay que votar mayoritariamente al Partido Socialista, para erradicar radicalmente cualquier intento de censura y defender a la gente de la cultura. Al final la cultura es aquello que nos hace distinguir como especie. Somos una especie excepcional. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Y todo ello... en el universo, en lo infinito, un planeta que no se ve si uno se va un poco de distancia. Ese planeta, que es asombroso, un planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha traído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo, le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora, siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal, lo siguiente, si cogemos todas las playas de la Tierra, lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena. Y ahí estamos nosotros, oye, fanfarrones, sin mirar a la Tierra, que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro, se puede amar. Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada, que dicen que esto del cambio climático, que allá ellos, nosotros cumplamos con nuestra misión en la historia. Ya cuando dijimos que los trabajadores tenían que tener derechos, muchos se dijeron, ¿pero qué derechos? ¿Derechos para qué? Si eso va a estropear la economía. Cuando dijimos que el salario mínimo había que subirlo y que no perjudicaría el empleo, decían que el empleo... Nosotros con el conocimiento, con la ciencia, con la cultura, con las vacunas. Claro, es muy grave que la derecha ponga... El PP es el que la ha puesto, ¿eh? El PP, porque es el que tiene los votos, ha puesto a presidentas de parlamentos en este país, en la España de 2023, moderna, abierta, culta, con científicos de relieve. Hasta 2 astronautas tenemos de León. Hemos llegado ahí. En esta España culta, avanzada, tenemos a presidentas de parlamento que niegan las vacunas. Esta es la derecha, este es el PP, Insisto, Vox es una liebre. para que corramos detrás de ella. No, no. Feijóo es la derecha más derecha desde la democracia. Porque nadie como Feijóo ha intentado atacar la confiabilidad del proceso electoral con el voto por correo. Señor Feijóo, este país, los empleados públicos de Correos, de la justicia, los policías, los guardias civiles, son empleados públicos que cumplen con su función constitucional de garantizar la pluralidad, la independencia y la neutralidad, como han hecho toda la vida. Correos, gobernara quien gobernara. Esta es la primera vez que se pone en cuestión, la primera vez que lo hace un candidato del PP. ¿Sabéis por qué? Porque es el candidato más de derechas de toda la historia del PP. Es así. Y además, claro, oiga, no, pero es que salió y dijo, que esto a mí me llamó la atención porque he sido presidente de gobierno, y siendo presidente me atrevería a salir a decir eso. Por respeto, salió a decir, oiga, a los carteros que cumplan su trabajo, que se esfuercen, que ya les pagaremos una paga extra. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Eh? O sea, ¿cómo que? ¿Tú les pagarás? No, hombre, las pagas extras tienen derecho por ley, que este es un país con estatuto de los trabajadores, reformas laborales, que garantizan las pagas extraordinarias, hombre. No es tu magnanimidad. No es una dádiva que les vas a dar. Además, estate esperando que se la vayas a dar tú. Entonces, claro, cuando veo que se quiere poner moderado, pero vamos a ver. Con estos antecedentes, oye, yo os lo digo claramente. Feijóo tiene la misma pinta de centrista que yo de cura. Así es. Solo ha faltado unos pocos días de campaña para que lo hayamos descubierto todos. Ya venían los antecedentes de cómo el Partido Popular venía, porque tuvo la oportunidad de pactar el Consejo del Poder Judicial, de ser un poco coherente con esto de la lista más votada, ¿eh? Que también esta mañana, en fin, lo ha pasado un poco mal, ¿no? Y no ha sido. Tanto, oiga, el centro político ya solo está en el centro izquierda, que el PSOE apoya, abraza y ha defendido con la izquierda siempre. Y en estas elecciones, estas trascendentales elecciones, Euskadi, Gipuzkoa, Álava, Vizcaya tienen una enorme responsabilidad. Enorme responsabilidad. Porque este es de los sitios que puede haber un voto mayoritario en favor de la convivencia. Ante las medidas que prometen el PP, empezar a poner más código penal, prohibir partidos, volver a las andadas del conflicto. Lo sabemos. Fijaros lo que sucedió con el plan Ibarretxe. Nació con Aznar y se extinguió conmigo, porque democráticamente fuimos al diálogo y al Parlamento. Y ahí está, pienso en Cataluña y lo que ha hecho Pedro Sánchez, la tarea de pacificación que yo felicito y elogio. Los indultos, yo como lo he dicho en todos los lados, lo digo también aquí, por supuesto. Si la coherencia nunca tiene problemas. Sí, los indultos, una medida valiente, inteligente, que nos ha llevado a que Cataluña esté mucho mejor, que no se hable del proceso y que ya se empieza a hablar de la necesidad de mejorar la economía, de recuperar la Cataluña líder en el mundo, en Europa. Sin las decisiones valientes de Pedro Sánchez no estaríamos así en Cataluña. Y los ciudadanos de Euskadi y de toda España lo tienen que saber. Por eso vamos a trabajar esta semana. Semana decisiva. Semana comprometida. Nosotros vamos a todas las elecciones felices, porque nos gusta tanto la democracia. nos ha costado tanto luchar por la democracia. Nunca yo me siento tan orgulloso de este partido, Pachi, porque este partido jamás se ha quejado cuando no gana, jamás ha cuestionado un resultado cuando no ha ganado, jamás, nunca hemos cuestionado la legitimidad de un presidente elegido por el pueblo. ¿Ganó Aznar en el 2000? Ganó Aznar en el 2000. ¿Ganó Aznar en el 96? Ganó Aznar en el 96. ¿Alguien puede sacar una hemeroteca, una declaración de un socialista cuestionando la legitimidad del presidente Aznar en 2000 o en el 96? Nadie. Por eso nos sentimos, o la de Rajoy en 2011, nadie. Por eso nos sentimos orgullosos de respetar la letra y el espíritu de la democracia y de la Constitución. Y cuando yo gané las elecciones, claro, ya cuestionaron la legitimidad el primer día, en el 2004, después del trágico atentado que atribuían a quien atribuía. No, aquello no fue una mentira. Cuestionaron esa legitimidad, estuvieron semanas, años, meses, diciendo que qué había en ese atentado. Lo más horrible, insinuaban. Lo más horrible, hablemos claro, una especie de confabulación del Partido Socialista, ETA y Marruecos, todo junto. Y yo lo he explicado estos días, porque es bueno que la generación que nos impulsó aquellas victorias por la verdad, como yo las llamé, en contra de la guerra y por la verdad del atentado del 11M, lo recuerden a la hora de votar el próximo día 23, lo recuerde, porque las cosas a veces se olvidan con facilidad. Yo estuve contenido para no responder a aquellas insidias, para que la convivencia no se deteriorara, para que, igual que hice cuando Rajoy subí a aquella tribuna y me dijo que yo traicionaba a las víctimas del terrorismo, cuando estaba intentando acabar con ETA, contención. He procurado tener la buena relación con los dirigentes del Partido Popular. Pero, compañeras y compañeros, no vamos a consentir, no voy a consentir que se intente falsear la historia como están haciendo ahora con ETA y el uso del terrorismo. No lo vamos a consentir. Tenemos que tener esa convicción, ese compromiso y esa determinación. Gracias a todos los compañeros y compañeras, una vez más, de Euskadi. El testimonio que dejáis en los libros de historia. El ejemplo que atesoráis para la gente de bien. La demostración de firmeza y generosidad que aportasteis a la convivencia, a la paz, a la reconciliación y que seguís cuidando, Eneco, con tanta sensibilidad, con tanta visión histórica, con tanto compromiso de futuro. Eso os pertenece ya, os pertenece para siempre. Eso justifica todo el dolor que hemos pasado, todo el esfuerzo que habéis hecho, toda la tarea comprometida y toda la dignidad. Y como en la vida las cosas se hacen para que sean, no para que te las reconozcan. Eso lo sabemos los socialistas. Pero yo os lo debo reconocer, os lo reconoceré siempre. Y si mi compromiso, mi lealtad inquebrantable, mi entrega a este partido, que lo va a ser hasta mi último suspiro, esa entrega tan feliz, voy a decir, ese orgullo tan inmenso que tengo, en gran medida es porque os conocí a vosotros. Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi. Yo me imagino que a muchos de vosotros y de vosotras os apetecería mucho estar ahora mismo aquí donde estoy yo, pero os puedo asegurar que intervenir después de José Luis es un marrón bastante importante. Es un marrón bastante importante. Yo sé que a José Luis le gusta el euskera y le gustan las palabras en euskera. Y para mí hay tres palabras en euskera que representan perfectamente nuestra manera de ser y que te representan perfectamente a ti. Una es ongietorri, bienvenido. Otra es biziposa, alegría de vivir. Y la más importante, es que ricasco bioches. Gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón. ¿Por qué? Porque tú representas los mejores principios y los mejores valores del Partido Socialista Obrero Español. Este partido tiene un capital humano absolutamente incalculable. Incalculable. Tiene una militancia, tiene unos principios, tiene unos valores que son absolutamente impagables. Yo os voy a decir una cosa. Yo siempre me he sentido orgulloso de ser socialista, pero en esta campaña me estoy sintiendo tremendamente orgulloso de serlo, pero sobre todo de ser militante socialista, de comprometerme con la ciudadanía y de estar comprometido con este partido. Uno de los mejores capitales de este partido está hoy aquí y se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que está demostrando su compromiso, su entrega, su dedicación, su lealtad, con honestidad, con generosidad, pero sobre todo con humildad. Aquí no hay egos, aquí no hay protagonismos, aquí hay compromiso y aquí hay un militante socialista de los pies a la cabeza que se entrega en cuerpo y alma como se entregó por este país cuando era presidente del gobierno y que se está entregando por este partido, por este presidente y por este país una vez más. Este partido y este país tiene una deuda absolutamente impagable contigo, como presidente, como militante de este partido, como socialista ejemplar. Eskerrik asko bihotzez, una vez más. Estamos en la recta final de la campaña de la ilusión, la campaña de la esperanza, la campaña de la sonrisa, la campaña de la victoria el próximo 23 de julio del Partido Socialista Obrero Español y aquí en Euskadi del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. ¿Cuánta falta le hace a este país un partido como el nuestro, unos principios como los socialistas? ¿Y cuánta falta le hace a esta democracia periodistas como la de esta mañana, que le ha sacado los colores? Alberto Núñez, Feijóo, no Feijóo, Feijóo. ¿Qué diferencia? Cuando una periodista, cuando un periodista dice la verdad, llega hasta el final, hace preguntas comprometidas a quien se supone que aspira a ser presidente de un país. No como otros que ayer por la noche difamaban, insultaban a compañeros y compañeras como Jesús y como Rafi, que son un ejemplo de dignidad, de lucha por la paz y por la libertad. No se lo vamos a consentir, no se lo vamos a consentir. A este país le hace falta decencia, le hace falta dignidad, le hace falta valores democráticos, hacen falta periodistas, ciudadanos, ciudadanas y partidos políticos como el Partido Socialista para hacer de nuestra democracia un instrumento de paz y de libertad, un país de derechos y de libertades. Mirar, algunos están fiando absolutamente todo a su estrategia de la mentira. Mentir es fácil, mentir es sencillo. Tú mientes en 3 segundos y a tu adversario político le cuesta días darle la vuelta a eso. Pero eso es una indecencia, eso es una trampa, eso es una inmoralidad y mucho más en democracia y mucho más en una campaña. Por desgracia, la mentira se está instalando en la democracia española. El Partido Popular le está dando carta de naturaleza a la mentira, carta de naturaleza a la mentira. Un partido que miente. Un aspirante a ser presidente del gobierno, que se pasa más tiempo diciendo mentiras que hablando no se merece ser presidente del gobierno, no se merece dirigir a este país y a la ciudadanía española. No puede estar en manos de alguien que miente compulsivamente. Hoy por la mañana decía, nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado. Era la única verdad que decía, que Sánchez fue diputado, que es cierto, eso nadie lo puede negar. Le decía a la periodista, no es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en 2016. Y le contesta, no sé de dónde saca usted eso. Y dice, hombre, mis datos son correctos. Los he cotejado. Y dice, bueno, pues si está usted en un error, le exijo rectificación. Hay que tener flema para decir eso. Hay que tener flema para decir eso. Pero es que eso mismo no lo dice en las entrevistas. Es que eso mismo lo dijo en el debate. Lo dijo con las pensiones, lo dijo con los autónomos, lo dijo con la vivienda, lo dijo con el empleo, lo dijo con el crecimiento económico, con el Producto Interior Bruto, con la financiación autonómica, con el precio de la energía, con el caso Pegasus, con sus pactos con Vox. Pero este señor no es un responsable político, es una mentira con patas. Este señor es una mentira con patas, una mentira con patas. ¡Cuánta indecencia! ¡Cuánta indecencia! ¡Qué pocos valores democráticos! ¡Qué poco nivel político! ¡Qué poco nivel político! Lo peor de todo es que luego genera un efecto contagio. Genera un efecto contagio. Y hay otros líderes y otras lideresas, otras candidatas, que también practican la mentira. Que la practican a diario. Y hoy, por ejemplo, que era día de entrevistas en algunos medios, hemos podido leer a la candidata del Partido Popular en Vizcaya. Ningún partido debería de usar el que te vote Chapote. Hay que respetar a las víctimas. 13 de enero de 2023, 4:31 de la tarde. Bea Fanjul en su Twitter. Que te vote Chapote. Esto es lo que vale toda su palabra. Esto es lo que vale toda su palabra. ¿Cómo nos podemos fiar de alguien que usa a los muertos? ¿Cómo nos podemos fiar de alguien que usa a los muertos? ¿Cómo nos podemos fiar de alguien que usa a las víctimas para sacar rédito electoral? ¿Cómo podemos fiarnos de alguien que practica una bajeza tan grande como terminar enfrentando a las víctimas? Como violentar, insultar, agredir verbalmente a sus propias víctimas. A sus propias víctimas. Fin. Pero es que no quedaba ahí la cosa. En otra entrevista esa misma candidata decía, no conozca a nadie que viva mejor que hace 5 años. Se conoce que no ha salido de su casa, que no pisa la calle, que vive en su burbuja de Neguri. Que se lo pregunten a los pensionistas y a las pensionistas de este país, a los estudiantes que han percibido una beca, a la gente que está cobrando el salario mínimo interprofesional, a los dependientes, a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que utilizan el transporte público de manera gratuita, que salga a la calle, que conozcan la realidad de este país, que pregunten, que se enteren, que conozcan la realidad, que ha habido un gobierno decente que ha trabajado por toda la gente, no solo por los que viven en su burbuja de Neguri, que este gobierno trabaja para todos y todas sin excepción, que pone los intereses de la ciudadanía por delante de cualquier interés, del suyo propio, de las siglas de su partido. Un gobierno de verdad que defiende a la gente, que trabaja por y para la gente. Pero el contagio también ha llegado a Gipuzkoa, también ha llegado a Gipuzkoa. Y decía su candidata aquí en Gipuzkoa, y esto es muy serio lo que voy a decir, es terriblemente serio lo que voy a decir. Como víctima de violencia de género, hay cosas que no voy a permitir. No es que no lo vaya a permitir, es que ya lo están permitiendo. Es que ya lo están permitiendo, es que ya calla ante los suyos. Es que milita en un partido que pacta con quien niega esa violencia machista, ese terrorismo machista, que como bien dijo Pachi, es el único terrorismo que queda por vencer, con el que vamos a acabar, gracias a las políticas del Partido Socialista. Es grave, es serio, es muy serio estas cosas que se dicen con una ligereza tremenda y que no se corresponden luego con los hechos. Decía, estoy en las antípodas de Vox. Es un error dar poder en un gobierno a los extremos. Entonces, ¿qué hace usted militando en el PP? ¿Qué hace usted siendo candidata del Partido Popular por Gipuzkoa? Está anteponiendo su carrera política a su propia dignidad. Está anteponiendo su carrera política a su propia dignidad. Sean un poco serios. Tómense esto con seriedad. Sean rigurosos. Y dejen a la extrema derecha donde hay que dejarle, fuera de los gobiernos y fuera de las instituciones. No nos lo merecemos en ningún gobierno. No nos los merecemos. No nos los merecemos. Y luego están los del label, que aquí también tenemos lo nuestro. Están los del label que dicen, somos el partido que más políticas progresistas ha impulsado. Solo dicen quienes sumaron sus votos a PP, a Vox y a dos tránsfugas para evitar que saliera adelante la reforma laboral, los que votaron en contra de los derechos laborales de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en Euskadi, los que votaron en contra de la ley de vivienda de Euskadi para que nuestros jóvenes tengan oportunidades de futuro y puedan emanciparse, los mismos que también han votado en contra de la ley de vivienda en España. Esos son los progresistas. Pues yo me quedo con el progresismo de verdad del Partido Socialista, que ese sí que da réditos, ese sí que es el auténtico. Si hay que elegir entre una copia y entre el de verdad, ¿para qué votar a otros que luego no sabemos a quién van a apoyar? Porque tampoco lo dicen. Y es algo, no. Eso es algo que nos va a quedar muy claro después del mitin de hoy. Claro. Y la gente se merece saber la verdad y la gente se merece saber qué va a hacer cada cual. Mirad, el voto al Partido Socialista no tiene dudas. El voto al Partido Socialista no tiene dudas, porque todo el mundo sabe que si votas al Partido Socialista, ese voto va a ser un apoyo en la investidura de Pedro Sánchez. El de los demás no lo sé. Yo tengo mis dudas. Por eso creo que es un buen momento, ahora que quedan unos pocos días para terminar la campaña electoral, para que todos pongamos las cartas boca arriba y le digamos a la ciudadanía a quién van a apoyar, que no se escondan, que no culebreen, que no hagan la cobra, que le digan a la ciudadanía vasca si van a apoyar a Feijóo o a Pedro Sánchez, porque aquí el único capaz de frenar a la derecha y a la extrema derecha, de verdad, por la vía directa, sin atajos, sin complicaciones, no es otro que el Partido Socialista, que es votar al Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. No hay otra vía, no hay atajos, no hay otra posibilidad. Si quieres que el presidente del gobierno sea Pedro Sánchez, vota Pedro Sánchez, vota Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Vótale, vótale, porque esa es la mayor garantía, para que tus derechos estén protegidos, para que puedas seguir gozando de la libertad y de la paz en este país, para que sigamos teniendo una convivencia fuerte, sólida, y que tu estado de bienestar no esté en riesgo. MNR, Euskal Sozialistak, MNR alderdi sozialista, ez dago beste biderik, ez dago beste aukerarik, ez baten bostak, ez besteen seiak, ez. Alderdi sozialistaren indarra. Alderdi sozialistaren indarra. Alderdi sozialistaren botoa. Alderdi sozialistaren egia. Gobernu duin bat eduki behar dugu. Gobernu duin bat merezi dugu. Eta gobernu hori alderdi sozialistaren gobernu bat da. Aurrera begiratzen duen gobernu bat eta ez atzera begiratzen duen gobernu bat. Gobernu aurrerakoi bat. Gure eskubideak eta gure askatasuna defendatzen duen gobernu bat. Hori da alderdi sozialista. Hori da gure presidentea. Hori dira gure diputatuak. Hori da bozkatu behar desuna hemen elkarbizikidetza sendo bat euki nahi badezu. Euskadin ondo bizi nahi badezu. Eta gure interesak betiko moduan, beti sozialistak egin dugun moduan, biharda moduan defendatzeko. Eta gure abotza Madrilen ere eukitzeko. Batzuek beti esaten dute, bere abotza sentitzeko Eusko Alderdi Jeltzaleari bozkatu behar zaiola. Gure ahotza han dago, gure interesak han daude, gure etorkizunan ere jokatzen da. Gure abotza, euskal ahotza da, baita ere, dudari gabe. El día 23 de julio nadie se puede quedar en casa. Absolutamente nadie. Porque el día 24, como decía Izaskun, puede ser demasiado tarde. Porque si no vas a votar el 23 de julio del 2023, te puedes despertar en el 24 de julio de 1939. Y eso no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Porque están en juego nuestros derechos. Porque está en juego nuestra libertad. Porque el precio que ya está pagando el Partido Popular para llegar al poder ya está siendo demasiado caro. Es un cheque en blanco a Vox. Un cheque, un precio que lo están pagando a plazos ya. En cientos de ayuntamientos, en comunidades autónomas. A base de hipotecar, de vender nuestros derechos, nuestras libertades, nuestro progreso, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. No lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir porque vamos a ganar. Vamos a ganar las elecciones no por nosotros, no por este partido, por este país, que es lo que nos mueve, y por su gente, por la ciudadanía, por sus derechos y por sus libertades. Así que ahora cuando salgáis a la calle, salir con orgullo. Y frente a sus mentiras, nuestras verdades. Frente a su demagogia, nuestra honestidad. Frente a su odio, nuestra libertad. Frente a sus recortes, nuestros derechos. Frente a la extrema derecha, el Partido Socialista Obrero Español. Salir a la calle y decirlo, salir a la calle a ganar, porque lo vamos a hacer. El próximo 23 de julio, este país va a volver a tener un gobierno decente, un gobierno honesto, el gobierno que se merece este país y que se merece Euskadi. Guazen indarrakin, aurrera eta irabaztera. Eskerrik asko.